¿Cómo queda esa, cómo queda la respuesta? I gone to God. Yes. Es que escriban en el chat, ¿está correcta? I'm going to go to the party at 6:45. Yes, Victor. Very good. That's the answer. I'm going to go. Voy a ir. Y luego viene una, tienen que hacer otra pregunta. How you usar el verbo get, que significa llegar. O sea que la pregunta es, ¿cómo vas a llegar ahí? There significa ahí. How are you going to get there? Yes, very good, it's correct. How are you going to get there? Muy bien. Luego le tienen que contestar, my friend Jason, friend, acuérdense que no se pronuncia la I. Mi amigo Jason va a manejar. It's going to drive. Yeah, Daisy, that's correct. Oh, Monica, no sé qué se llama Monica. My friend Jason is going to drive. Yes, Victor, very good. Excellent word. Then, sure, thanks. Claro, gracias. What? ¿Qué vas a hacer después de la fiesta? Dice, after the party. What? I'm going. What are you going to do? Yes, Daisy, correct. What are you going to do after the party? Ya la escribió Victor ahí, todo bien. What are you going to do after the party? Y por último, Jason y yo vamos a salir. Go out es el verbo salir, salir a pasear. ¿Cómo quedaría? Come on, guys, ¿cómo queda la? I'm sure, thanks. Digo, Jason and I. Are going to go. Yes, are going to go. ¿Alguien que le escriba? Que Víctor ya se cansó, ya le escribió todas. Jason and I. No, no tienes que poner pronombre porque ya está ahí Jason and I. Jason y yo, o sea, nosotros, pero ya no tienes que escribir nosotros, sería nada más are going to. Cuidado con esas porque luego se equivocan y colocan we. Are going to go out. Así quedaría. Jason and I are going to go out. Jason y yo vamos a salir a pasear. Pero no te puedes comer el are, Victor. Tienes que decir Jason and I are gonna go out. El verbo to be si va. ¿Sí? Cuando dices I'm gonna con M, I'm gonna. En este caso, hablando de nosotros, dirías are gonna. ¿Ok? Y el último, creo que nosotros vamos a ver una película. ¿Cómo queda esa última? Creo que vamos a ver una película. Ok, escríbanla. No se escuchó muy bien, Daisy. Write the answer, please. I think we are going to see a movie. Yes, that's correct. Thank you, Victor. We are going to see a movie. Okay. Thank you. Thanks, Alejandro. Any question? ¿Alguna pregunta del uso de going to en preguntas? Valga la redundancia. No. Okay. Thank you. Last exercise. El último. Rewrite the sentences. Reescribe. Rewrite. Use subject pronouns. Ya saben, ahora hay que usar los pronombres de objeto para no repetir. Then compare with the partner. Por ejemplo, he's not going to invite Mary.
él no va a invitar a Mary. Si ya mencionamos a Mary, ya no tenemos que decir su nombre otra vez. Entonces puedo decir, he's not going to invite her. Él no la va a invitar. ¿A quién? A ella. Her sustituye a Mary. ¿Ok? A ver, háganlo. Háganlo solos primero. 1 minute. Ok, ya voy a escribir la que ya había mandado Víctor. Let's call them again. Yes, it's correct. Vamos a sustituir Bill y Amy por them. ¿Por qué? Porque están después del verbo. El verbo es call, verbo llamar. Let's call them again. Vamos a llamarlos a ellos de nuevo. Number 3. I'm going to see Eric tomorrow. I'm going to see him tomorrow. Yes, Victor, that's correct. I'm going to see him. I'm going to see him. Lo voy a ver mañana. I'm going to see him. Sorry. That's it. Then number 4, he's going to help Debbie and me. He's going to help us. Yes, Daisy. Very good. Porque como dijo, me va a ayudar a Debbie y a mí. He's going to help us. Entonces nos va a ayudar a nosotros. He's going to help us. Bueno, ahí nosotras. He's going to help us. We are going to buy the present tomorrow. A ver, la 5, nadie la escribió. ¿Alguien en el chat? La number 5. Mientras la 6 ya la tienen. Call Rosario at 5. Call her at 5. Yes. Call her at 5. Llámala a las 5. Call her at 5. Just number 5, please. Tell me the answer for number 5. Nada más díganme la 5 y ya. We finished. We are going to buy the present tomorrow. No. Podemos sustituir algo ahí para que quede más corta. Es como, exactly, we are going to buy it tomorrow. Así quedaría. Alguien me pregunta, what are we going to buy as a present? ¿Qué vamos a comprar como regalo? Entonces, a mi respuesta, si ya sé que estamos hablando del regalo, ya no lo tengo que mencionar. Ya nada más digo, we are going to buy it. Lo vamos a comprar mañana. We are going to buy it tomorrow. Así quedaría. We are going to buy it tomorrow. ¿Ok? It sustituye a the present, el regalo. Por eso ya no va THE, Daisy. Ya no va el fe. ¿Ok? So, any question, guys? ¿Preguntas?